Sí, en efecto, el día de hoy, a eso de las 19 horas, la Policía Nacional recibe una alerta de disparos. Al minuto 35 de reacción llega la unidad policial, donde se puede ver un vehículo con un ciudadano en el interior y una persona del sexo femenino que se bajaba del mismo. Hemos confirmado, se trata de un funcionario de la Fiscalía. La acompañante se encuentra totalmente ilesa, es secretaria de la misma Fiscalía. Hemos levantado los indicios balísticos con criminalística, realizando un trabajo técnico científico, y se ha logrado identificar aproximadamente 35 indicios balísticos, y al momento ya se ha iniciado la indagación previa. Por ende, toda la información que se está recopilando a partir de este instante ya se hace de manera reservada, por lo que no se va a dar mayores detalles al respecto hasta cuando tengamos la respectiva autorización. En efecto, luego de que él salió de su jornada de labores, toma esta ruta para evitar el tráfico y lastimosamente es emboscado. Tenemos apenas dos versiones de dos personas y son las versiones contradictorias. Sin embargo, las unidades investigativas ya están levantando información, tanto técnica como de fuentes humanas, para tratar de determinar en efecto cuál fue la motivación y cuáles son los autores de este evento.